Seguimos en Universidad Informa, ahora con la sección de la entrevista, para eso vamos a saludar y como siempre a darle la bienvenida a la profesora Adriana Sordi de nuestra gracias. universidad. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, gracias por, por su tiempo, sobre todo un viernes, ¿sí? ¿Eh? Sí, hoy ha sido cargadito, pero... Exacto, exacto. Sí. Mucha actividad en la universidad en términos generales, pero claro, están con un... Congreso Nacional de Árbitros de Softbol, ¿es así? Sí, eh, efectivamente, bueno, junto con la Asociación de, de Softbol y Béisbol de Argentina, eh, estamos, eh, se organizó un, un congreso donde vinieron árbitros de todo el país a, a participar y bueno, esta mañana eh, hubo charlas a cargo de, de Reinaldo Lanzabequia y de Javier Peñarroya que, bueno, ellos son árbitros internacionales que, que bueno, están en, en esto de formar nuevos árbitros. Eh, también participaron de, del Congreso eh, alumnos del Profesorado de Educación Física claro. que, que, bueno, quieren incursionar y saber más de, sobre el deporte. Así que, bueno, estuvo, estuvo bueno. Sí. Y, significativo, Adriana, que nuestra universidad sea sede. Sí, la verdad es que es muy significativo porque... Eh, si bien es eh, está organizado en conjunto, eh, asisten, pueden asistir eh, árbitros de todo el país y eso es muy importante ya que, eh, bueno, están en constante formación y, y bueno, eh, es una oportunidad para, bueno, para todos, ¿no? Para hacer un mejor deporte. Claro. ¿Qué cantidad de árbitros aproximadamente asistieron hoy? Eh, más o menos 25. Entre 20 y 25, no, no tengo bien la Pero cuenta. Pero una cifra, digo, que representa a las distintas regiones del país. Sí, eh, vinieron desde Neuquén, a, eh, La Pampa, Tucumán, eh, Bahía Blanca... Eh, bueno, acá de Río Cuarto, eh, de Mendoza. Bien. Y estos árbitros, disculpe porque uno sí, habla sí, sí. y consulta sobre todo desde el desconocimiento pleno, eh, ¿se dedican exclusivamente a la actividad deportiva en softball o es algo de una manera amateur o no profesional? Excepto es... la gente que usted dijo que vino ya desde el exterior, ¿no? Por claro, eh, también contamos con, con gente de Brasil que, que vino también para las charlas y para participar y que van a estar participando de, del arbitraje en la Copa la Copa Río Cuarto Masculina, eh, pero no, todo es a nivel amateur, o sea, todo es por amor al arte, así que eso tiene, tiene mucho de esfuerzo y mucha dedicación de, por parte de todos. Claro, por eso se lo preguntaba, ¿no? porque sí. cuando las cosas están profesionalizadas se, se enfoca desde un punto de vista, ahora cuando uno lo hace este, por vocación también. Sí, con mucha termino. pasión, la verdad claro. que, que todos, desde los disertantes hasta los, hasta los que participamos. Es todo con mucha pasión porque, bueno, no, no se vive de esto, sino que, que es, una, es una actividad extra. Bien, y respecto de la asistencia, usted mencionaba a algunos chicos del profesorado de educación sí. física que por allí eh, tienen algún interés. Sí, sí, hubo chicos del profesorado que, que bueno, ellos a partir de los JUR eh, se empezaron a entusiasmar un poquito más con, con el softball. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de estos Juegos Universitarios, eh, están participando más de todas las actividades que se hacen en el deporte. Así que, bueno, re lindo porque se ve una motivación ahí también por parte de ellos. Bien, y si alguien quiere o al menos este, anhela ser árbitro de softball, ¿se capacita? Sí. ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cómo? Y bueno, la Asociación eh, de Árbitros eh, a nivel argentino, ellos eh, dan capacitaciones, entonces, eh, bueno, se puede a partir de eso. Eh, Comenzar a arbitrar, y bueno, uno empieza en su ciudad y después, bueno, va, va adquiriendo otras experiencias, Bien. tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien. Como nosotros tenemos acá en Río Cuarto eh, un árbitro internacional que es desde muchos años, que es Walter Díaz, y bueno, próximamente estamos, ten tenemos un pre-certificado que es José Cinquegrani, que bueno, él se está dedicando al arbitraje a nivel nacional. Ha tenido algunas salidas internacionales, así que está próximo a poder ser un árbitro oficialmente internacional. Digamos. Bien, estamos hablando de dos río Cuartenses. Dos río -cuartenses, ¿Y sí. en qué países van ellos a ejercer el arbitraje? Eh, bueno, por ejemplo, eh, Walter a lo largo de su, de su trayectoria ha estado en China, Estados Unidos, Australia y bueno, José eh, recientemente estuvo en Perú en el sudamericano eh, de, de femenino de cadetas. Y bueno, ahí estuvieron participando dos argentinos, entre ellos él. Bien. Eh, usted mencionaba recién algunas actividades deportivas, como por ejemplo los JUR, y también una Copa Masculina que se juega desde mañana hasta el lunes. ¿Es así? Sí, eh, la Copa de Río Cuartos, bueno, o sea, esta es la edición masculina, ya, se, ya se hicieron una, la edición femenina que fue en agosto, ahora la edición masculina vienen equipos desde Paraná, Bahía Blanca, eh, Mendoza, Buenos Aires, y bueno... Y nosotros que participamos con el equipo de la institución. Claro, es hasta el lunes. Es hasta el lunes, sí. un fin de semana largo a puro deporte. A, en puro, este caso. a puro software. Claro. Así que están todos invitados a, a participar, a estar en la cancha. Bien, y... ¿se juega todo acá en el campus o en otro escenario también? Se juega todo acá en el campus, en las dos canchas que tenemos. Eh, se va a estar realizando eh, desde las 9 de la mañana hasta más, aproximadamente a las 4 de la tarde, eh, todas las actividades de, de la copa. Bien. Y bueno, también contamos con, con las planilleras también del equipo, o sea, eh, va a haber servicio de cantina, claro, bueno, todo el equipo trabajando, tanto masculino y femenino trabajando para, para que se desarrolle bien la copa. Digamos. Bien, perfecto, hay que dar apoyo logístico. ¿eh? Sí, <laughs> sí. Usted mencionaba también el tema de los jur eh, los Juegos Universitarios Regionales, fuimos a sede hace muy pocos días, el mes pasado, en octubre. Eh, ¿Qué balance le quedó respecto de la participación en softball, hablando? ¿no? Sí, eh, softball era un deporte promocional que se está promocionando a nivel país eh, para que bueno, las universidades lo practiquen y, y se presenten. Eh, nosotros tuvimos la presencia del IPEF de Córdoba. Eh, no, re lindo, los chicos muy entusiasmados. Una, un un ámbito, la verdad, hermoso, se, se formó. Un grupo también muy lindo, porque los chicos, eh, si bien habían se habían juntado antes, y las chicas, eh, pero bueno, ahí se consolidó el grupo y bueno, pudimos obtener resultados deportivos. O sea, ganamos en las dos categorías, en femenino y masculino, pero bueno, desde ya que lo deportivo, digamos, la, toda la parte social y todo lo... Lo lindo de compartir se, se dio también. Bien. En la Oréjeme, ¿Hay otros equipos de softball en Río Cuarto aparte del de la universidad? En este momento somos el único equipo. Claro. Tanto masculino como femenino. Bien. Y el único equipo en Córdoba. En Córdoba ah. no hay equipos de softbol, ni masculino ni femenino. Se ah. han disuelto. Entonces estamos eh, siendo los. Los, los, que los que los seguimos. Casi pioneros podemos sí, decir. Sí, casi sí, sí. En Córdoba están tratando de volver a, a formar los equipos en Córdoba capital. Claro. Pero eh, bueno, ahora somos el único equipo. Hay un equipo masculino en tío pugio en esa localidad. Pero bueno, ellos no están participando a, a nivel nacional de, de las competencias. Bien. Están iniciándose. Así claro. que. Buenísimo. Está bien, y la gente que quiera participar en la universidad se puede acercar a la dirección de deportes. A decir, todos los que quieran participar, tanto eh, niños como adultos, desde la bueno, desde Secretaría de Deporte eh, le, le estamos, le, le, se le está brindando la oportunidad a todos. O sea, no hace falta que, que sean eh, alumnos, sino que pueden ser eh, también personas más grandes, niños. ¿El eh, público en general. El público en Perfecto. general. Perfecto. Bueno, profesora Adriana Sordi, muchísimas gracias. Por ahí es un deporte no eh, del todo popular, dicho esto con todo respeto, por supuesto, pero viene sí, sí. muy bien que nuestra universidad sea sede de lo que es la cuestión arbitral y además que se fomente este tipo de disciplina. Sí, y bueno, también eh, todo esto digamos, le debemos mucho al, al profe que encargó de la actividad, que es Carlos Ceballos, que vale. está pronto a jubilarse. Un clásico el profe. Sí, es ¿eh? un, <laughs> un clásico. que Bueno, la verdad que... Que todo depende mucho de él, o sea, que, que seamos uno de los equipos de Córdoba y que tengamos esta posibilidad de traer los árbitros, tiene que ver, eh, tiene que ver mucho con él, con la formación y con, con todas las posibilidades que nos brinda. Claro. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Así pasaba la entrevista por Universidad Informa.